se llevaron a cabo las semifinales del voleibol de playa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, donde Cuba derrotó a Puerto Rico y Venezuela se impuso a los locales, el conjunto mexicano, para conseguir así su pase a la gran final. Los dos primeros, pero Puerto Rico se impuso con un buen ritmo de juego que nos sorprendió en el primer set y subimos sobre ponernos y obtuvimos la victoria al final. Están en una final, o sea, están en la final. Pienso que los cubanos van a jugar mañana muy inteligentemente porque nosotros somos jugadores muy técnicos. Todo bien. Tengo un problema ahí que no se recuperó del todo, entonces en el esfuerzo que hice ahí en una jugada, pues como que pellizcó un poco y se entumió, pero todo bien. Mientras tanto, en la rama femenil, Cuba se impuso a Costa Rica para avanzar a la gran final y pelear por el oro, en tanto que la dupla mexicana conformada por Viviana Candelas y Marta Revuelta se impuso a las venezolanas y así estará enfrentándose a las cubanas por la presea dorada. Que pudimos ajustarnos después de ese primer set donde estuvimos muchas fallas, creo que la clave fue que pudimos recuperarnos de eso, pudimos ajustar esos errores hasta que finalmente logramos la victoria. Para el canal de los centroamericanos, desde el puerto de Veracruz, Elías de los Santos.